El cáncer es una enfermedad que puede ocasionar la muerte si los pacientes no tienen la asistencia médica y el tratamiento en el momento preciso, pero que en los niños causa gran preocupación en los padres de familia, porque en muchos casos ven cómo sus hijos logran sobrevivir a esta enfermedad. Yo soy madre de una joven que es sobreviviente de cáncer. Su nombre es Rosario María Moncada. Ella tenía 15 años. Cuando a ella le dijeron, pues me entregaron el diagnóstico que tenía cáncer, ella tenía osteosarcoma, pero para la honra y la gloria de Dios, ella está viva. Tiene 7 años y nosotros siempre estamos apoyando esta causa que es necesario, ¿verdad? Yo le hago el llamado a las personas para que nos apoyen, porque eso tiene un costo grande. Ustedes no tienen idea cómo nosotras, ¿verdad?, los que estamos afectados, ¿verdad? Como el caso de mi hija, a veces a mí me costaba cuando iba para Managua, pero la mano de Dios siempre estaba conmigo. Eso tiene un costo grande y yo hago un llamado a todas las personas que quieran apoyar, ¿verdad? Que estamos aquí en el parque, que necesitamos para hacer quimioterapia, para los medicamentos, para apoyarlos en los viajes, cuando las personas no tienen, porque a veces uno no tiene para esos pasajes también. Y hago el llamado, ¿verdad?, nuevamente para que nos apoyen. Con los diferentes especialistas. En Estelí se cuenta con una clínica ubicada en el Hospital San Juan de Dios, donde se atiende a muchos niños cuyos padres no tienen recursos para poder viajar con frecuencia a Managua. Ahorita actualmente tenemos un total de 26 niños que manejamos, ¿verdad?, que ya han terminado su fase de mantenimiento, que es la que nosotros manejamos ahí en la clínica, que es una fase donde el niño toma nada más tratamiento por vía oral, que es a base de metrotexate y de Seimer captopurina, que son tabletitas que ellos toman. Y los sobrevivientes, ¿verdad? Lo que es los niños que ya están como curados de esta enfermedad, que hay que darles un seguimiento, porque también ellos pueden tener complicaciones o estar pendiente de lo que son las recaídas. ¿Qué tan costoso es este proceso? Bueno, en sí este tratamiento es costoso, ¿verdad? Desde el momento en que se diagnostica, hay una estadística de más o menos $3,000 a $3,500 anual por cada paciente. Hablemos de el momento en que los niños ya se han recuperado su salud o están en proceso, o como se le llama, los sobrevivientes. ¿Cuál es la sensación de ustedes que han estado en todo el proceso? Pues es satisfactorio, porque realmente que ver a estos niños, darles un seguimiento, porque los sobrevivientes también tienen sus secuelas, ¿verdad? Entonces el equipo de hematoncología del hospital también está conformado por una psicóloga, una trabajadora social, que miran todos los aspectos, aparte de nosotros como médicos que miramos la parte orgánica, pues, y las manifestaciones que puedan presentar estos niños. Los padres de familia con hijos que padecen de cáncer en Estelí cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Ayuda al Niño con Cáncer, CONANCA, quienes le facilitarán el tratamiento y la quimioterapia. Es por ello que cada año realizan una colecta nacional para que los niños y niñas tengan toda la atención necesaria para su recuperación. Para Todo Noticias, les informó Huáscar Díaz.